Al jurado a subir al escenario, Margarita Escarpa, Carlos Molina y Tomás Offerman. Entrega el tercer premio Tomás Offerman. Tercer premio a Hugo Moltó. Entrega el segundo premio Carlos Molina y Margarita Escarpa. Segundo premio. El jurado ha decidido compartir el segundo premio. Se otorgarán dos segundos premios para los dos siguientes participantes: André Ferreira y Sara Guerrero. Entrega el primer premio Hugo Heller. Decimoquinto Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria. Concurso Junior. Primer premio a Isabel María Sánchez. Vamos a proceder a entregar los premios del concurso de guitarra Ciudad de Coria. Premio del público. Entrega el premio Carlos Molina. Premio del público a Marco Tocci. Ciudad de Coria está compuesto por Tomás Offerman, Carlos Molina, Margarita Escarpa y Hugo Heller. Cuarto premio. Entrega el premio Tomás Offerman.
Cuarto premio a Marco Tocci. Tercer premio. Entrega el premio Margarita Scarpa. Tercer premio a Sania Plogel. Segundo premio. Entrega el premio la concejala de Cultura Almudena Domingo Pirrongeli. Segundo premio a Thierry Béjean. Primer premio. Entrega el premio el alcalde de Coria, don José Manuel García Ballestero y Hugo Heller. Y primer premio por mayoría, Alejandro Córdoba. Tiene la palabra el alcalde de nuestra ciudad, don José Manuel García Ballesteros. Pues muchas gracias, muy buenas noches y de manera muy breve, después de esta larguísima final del concurso de guitarra de la ciudad de Coria, que empezó el día 9 y va a terminar el día 10, felicitaros a todos, ¿no? Daros la enhorabuena a todos los ganadores, a todos los participantes y a todos los que habéis hecho posible este magnífico concurso de guitarra internacional Ciudad de Coria. Muchísimas gracias por haber hecho que en esta semana, en esta larga semana, Coria huela a guitarra, Coria huela a música. Felicidades, Hugo, también por el esfuerzo, por el trabajo y por el cariño que le pones a este gran festival desde su primera edición y te esperemos y que deseamos y que vamos a trabajar para que le quede muchísimos años más. Vamos a poner empeño, mucho trabajo y mucho esfuerzo en este concurso internacional. Este año hemos tenido como novedad que ha sido íntegramente la parte antigua, nuestra parte monumental, nuestra parte de nuestra querida ciudad amurallada de Coria. Y creo que ha sido un éxito de participación. Creo que ha sido un éxito también en la repercusión que ha tenido los medios de comunicación, en definitiva también que ha sido un éxito de toda la ciudad de Coria. Por tanto, mi más sincera enhorabuena a todos, mi máximo agradecimiento como alcalde de esta ciudad y también deciros que a partir de hoy también vamos a empezar a trabajar en la próxima edición de este gran festival de guitarra, de este festival internacional que lleva el nombre de nuestra ciudad.
no solamente en nuestra comunidad autónoma y en España, sino también en el parte y el resto del mundo entero, para que Coria cada día huela también a guitarra, huela a música y sea una ciudad más conocida y más internacional. Y muchísimas gracias a todos por el esfuerzo y por el trabajo y por la dedicación que la habéis mostrado durante estos días. Agradecimiento sincero de parte del Ayuntamiento y a partir de hoy, Hugo y Javier, vamos a ponernos a trabajar para el 16º Festival Ciudad de Coria de Guitarra, que sea mejor este año y que cada año consigamos mejorar. Nada más, muchas gracias, buenas noches. El director Hugo Heller va a clausurar el festival. Rápidamente, quiero hacer los primeros agradecimientos, por supuesto, al Ayuntamiento de la ciudad de Coria. Sin el Ayuntamiento esto sería imposible hacerlo. Entonces, a través de su alcalde y de la concejala de Cultura, quiero agradecérselos de corazón. Quiero agradecer a la Junta de Extremadura y a todas las instituciones que colaboran con el festival. Al Cabildo Catedral, sobre todo a Óscar, que nos facilita mucho la labor en la catedral. A Juan Pedro, el director del Museo de la Cárcel Real, a la Escuela de Música, a este Hotel Palacio de Coria, que gracias a Jesús por dejarnos hacer aquí la entrega de premios. Quiero también a los medios de comunicación, porque este año nos han dado una gran cobertura, no solo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Eso para nosotros es muy importante. Quiero pedir un fuerte aplauso para Chema, para Puri y para Julia Amalia, por favor. Hay 15 personas corriendo de arriba para abajo, de un costado para otro, y digo, 15 personas, ¿y cómo hacemos en Coria? Me puse pensando, claro, es que Javier vale por 10, un aplauso para Javier. Agradecer a todos los artistas que han pasado aquí, Carlos Marchione, Roberto Ocerca, Lestrepá, Denise Azabaki, y a José Rodríguez Peña por regalarnos esa gran guitarra que damos en el premio. A Dadario, a mi amigo Thomas Sofferman, a Carlos Molina, que a pesar de que ha tenido un nieto hace muy poquito, por eso no vino Marisa, se tuvo que quedar con el nieto, él vino estos 5 días para estar con nosotros y se lo agradecemos muchísimo también. Persona muy especial, que yo tengo gran admiración y un profundo cariño. La hacemos trabajar mucho, eso es verdad. Cada vez que le hablo para invitar, digo, me va a mandar a tomar viento, pero no, nunca me manda. Siempre viene con una sonrisa, trabaja mucho y es un privilegio y un honor y engrandeza a este festival una de las más grandes guitarristas que hay, que es Margarita Escarpa. Al público, que este año hemos tenido más público que nunca, tanto los conciertos en el principio de Raimundo Amador como los que se hacen en la catedral, y a los participantes son el motor de este festival de guitarra y los quiero invitar para el año que viene cuando Coria se vista de guitarra. Muchas gracias. Viendo que estaba ahí todo.